¿Cómo están? Espero se encuentren de lo mejor. Bienvenidos a un nuevo video, un video totalmente improvisado. Y es que ustedes ya saben que el nuevo jersey de la América ya salió a la luz. Está precioso. Y pues yo el domingo dije, bueno, Juanpa, tú tienes que tener ese jersey. Y lo pedí y hoy me llegó. Y entonces dije, ¿por qué no hacemos un video mostrando los detalles de este jersey? Y estoy muy loco porque ya me lo quiero poner. Y de verdad que se viene lo bueno, se viene lo bonito y se viene el nuevo jersey, el más grande. No voy a decir más. Vámonos a verlo, los detallitos, porque ya lo tenemos por aquí. Miren, chequen. No. Esto es una preciosura, cracks. Me di a la tarea de abrirlo, perdónenme, pero lo tenía que abrir, lo tenía que, pues, pesar. Y lo tenía que tener en un momento íntimo conmigo. Pero bueno, la verdad es que ya se los quería mostrar. Y es momento de ir ahora sí a ver los detalles. Así que acompáñenme. ¡Wow! ¡Vámonos! Bueno, cracks, frente a ustedes ya tienen el nuevo jersey del Club América, del más grande de México. Y esta vez no lo digo yo, porque después dicen, ay, Juanpa, arrogante, bla, 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 bla. Pero no, esta vez lo dice la playera. Y es que somos el más ganador, el más grande. Y ahora en el sellito que está en el cuello de esta playera pueden ver aquí el más grande. Lo primero que nos llama mucho la atención es esta parte en blanco, el pecho en blanco, que no es muy común en los jerseys del Club América. Me parece que como en el 2010 más o menos tuvimos una similar. Sin embargo, pues no habían optado por este modelo y la verdad es que me parece bastante bonita esta combinación de blanco, amarillo, rojo, azulito medio pues más clarito y este azul de toda la demás playera, ¿no? La verdad es que creo que es una playera hermosísima. Los detalles del escudo son básicamente los mismos de siempre, es una tonalidad un poquito más oscura de este azul, yo creería, podrían ustedes decirme, yo creo que son iguales, pero a lo mejor es un poquito más oscuro, no lo sé. Los patrocinadores pues son casi los mismos de siempre, puesto que una novedad es que al menos hasta el momento no hay patrocinador en la manga izquierda ahorita de su pantalla derecha de la manga del América, que es una aerolínea que pues está teniendo algunos problemas ahorita por el tema del COVID, pero la verdad es que está bastante bonita. Del lado pues aquí izquierdo tenemos el de Total, tenemos aquí también pues el sellito de autenticidad Engineer B40119N a la 20. Pues la verdad es que no sé si ya les acabo de dar una contraseña para alguna recompensa por comprar el jersey, pero cracks, la verdad es que está bastante bonito. Los detalles son hermosos. Aquí pueden ver que el jersey tiene como también este azulito en la parte al lado de pues la playera, ambos lados. Cheque nada más. Y también otro detalle que me pareció bastante curioso es que en la manga tiene como este recortito que hace una vez. Ay, Dios mío, mi. Ok. Creo que mi dedo está como infectado. Pero bueno, vamos a darle la vuelta a la playera para que vean el detrás. Y no digo de cámaras, sino de la playera, obviamente. Pues básicamente la única novedad es que volvemos a cambiar al patrocinio del coronavirus. Ya saben, ¿no? Antes teníamos este de Bud Light y ahorita volvemos a Corona. No les gustó el Bud Light, no lo sé por qué. Pero básicamente es la novedad. Abajo seguimos teniendo la de caliente.mx. Y pues básicamente es eso, cracks. Creo que hay que ver la apuesta. Y en este momento nos la vamos a poner para que ustedes vean
que, bueno, ¿cómo se vería Juanpa y ustedes con el jersey nuevo de visitante de la 2021 del más grande? Porque no lo digo yo, lo dice la playera. Vamos a por ello. Bueno, Brats, es momento de que Juanpa Modelo salga con el nuevo jersey del más grande de México. La verdad es que está preciosa. Yo creo que se ve bastante bien. O sea, la combinación me encanta. Y bueno, yo ya tenía estos shortcitos que me compré en una barata. Pero bueno, la verdad es que el jersey está impresionante. Una de las cosas que noté y que creo que es muy importante es que esta está un poquito más holgada que la anterior. La anterior me quedaba un poquito más entallada. Esta me queda un poquito más guanguita. Entonces, pues si eres de esas personas que eres flaquita y ya te queda un poco grande, pues te va a quedar más grande esta. Entonces, tómalo en cuenta. Pero la verdad es que creo que se ve bastante bien. O sea, yo la noto y digo, wow, o sea, me veo como pues un jugador del AME. Ya quisiera, ¿no? Pero bueno, en este momento vamos a hacer algunas tomas con el balón para que ustedes chequen en slow motion cómo se vería esta playera, pues ya en una situación real de juego, ¿no? Así que vamos a por ello. Bueno, cracks, pues espero que les haya gustado mucho este video. Creo que estas tomas fueron un super fail. Pero bueno, ya tenemos la nueva playera de la América. Por favor, déjenme en los comentarios si les gusta, no les gusta. Hubieran cambiado algo, el blanco no va. Déjenme en los comentarios si la van a comprar también. Y pues bueno, por favor, regálenme su like y su suscripción, que es sumamente importante para mí. También dejen en los comentarios si quieren que sigamos haciendo este tipo de videos donde no jugamos solo FIFA. Pero bueno, cracks, espero que estén muy bien, muy sanos. Yo soy Juanpa Bedwell y nos vemos en la próxima. Bye. Woo!